gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo video. Bueno, hoy día estamos aquí en, miren nada más, en Mount Dora. Y hoy día pues están haciendo realmente un festival de los que le gusta la bicicleta, le gusta lo que es el deporte. Pero aquí un tabasqueño explorando las cosas que hay aquí en Florida. Así que vamos a ver y vamos a ver lo que encontramos aquí en este festival y en este pequeño pueblo que es Mount Dora. Así que vamos a explorar. Let's go. Aquí es bien bonito, bien pequeño para las personas que les gusta visitar partes aquí, por ejemplo, en Florida, ya que hay muchísimos lugares que uno puede venir a visitar aquí. Así que vamos a explorar algunas tiendas, qué es lo que hay aquí para comer. Hay muchos restaurantes cubanos, de todo un poco, pero vamos a explorar un poquito cómo es el ambiente aquí en Mount Dora, Florida. Mi nombre es Víctor Carabeo, espero que te guste este video y síguenos en las redes sociales porque estamos todo el día pendiente de todo lo que está pasando. Uno de los restaurantes más famosos aquí en el área, que es un restaurante cubano, Las Palmas. Mucho la gente les gusta, especialmente los sándwiches cubanos, bien sabrosos. Así que vamos a tratar de probarlos más tarde cuando hay un poquito de hambre. Pero aquí estamos enfrente de este restaurante aquí en Mount Dora. With Under the Cherry Blossoms in downtown Mount Dora. Come visit us anytime. We're here 7 days a week with handmade local art by 28 different local artists. Thanks so much. Come check out our ceiling. There's over 10,000 happy thoughts up there. We look forward to seeing you soon.
le gusta el arte. El arte es bien bonito para toda la familia. A lo que le gusta el arte aquí en Mount Dora tenemos todo esto.